del Señor. Estoy muy contento de estar aquí otra vez con vosotros. Y ya te digo yo que lo que es bueno se repite. Estuve en Salamanca y estoy hablando de los hermanos en Salamanca, una convención de la iglesia de Motril, de lo bien que lo hacéis, de verdad, del cariño que tenéis. Y eso es una bendición maravillosa de parte del Señor. Amén. Amén. Así que hoy os voy a ministrar un tema que viene muy bien para gente que... que no sabe si es casa de Dios o qué. Bueno, os voy a decir una cosa. La verdad es que como sois una iglesia tan bendecida por el Señor, yo me voy a atrever a compartir una palabra con vosotros, y esa palabra es que, veréis, tenemos un grave problema. Un problema en el cual está involucrado Dios y la iglesia de Motril. Y claro, yo decía en esta tarde, a lo mejor la iglesia es tan buena que querrá quitarle el problema que tiene el Señor. Amén. Os voy a predicar de un problema que tiene Dios. A lo mejor algunos oran, otros se quedarán escandalizados. ¿Cómo es posible que Dios tenga problemas? Os lo voy a contar. Os voy a contar el terrible problema que tiene Dios. Y al final, si tú eres capaz de ayudarle y estás lleno de ternura y de amor para decirle, no, le voy a echar una mano al Señor para que no tenga problemas, pues a lo mejor saldrás llorando y dirás, Señor, yo no quiero ser tu problema. Yo quiero resolver tu problema. ¿Cuántos quieren resolver el problema? Amén. Y leemos la palabra del Señor en el Salmo 132. Aleluya. Y dijo un rey, fijaros bien qué grande problema tenía: no entraré en la morada de mi casa. Tócale el órgano. Ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento hasta que haya lugar para Jehová. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. ¿De acuerdo? Y rogaría a nuestro hermano Moreno que le hiciera la oración al Señor. Padre del cielo, te presentamos, Dios mío, a tu siervo para que en esta tarde, Señor, tú te utilices de él, Dios mío. Para que él en esta tarde, Señor, sea un instrumento, Dios mío, en tus manos, Padre. Amén. Que tú pases un carbón encendido por su boca, Padre, y que lo que salga de su boca, Señor, sea tu palabra, Dios mío. Que toda su mente, sus labios, Dios mío, y su garganta te utilicen de él esta tarde, Señor. Yo te ruego también, Dios mío, que tú lo bendigas, Señor, en esta tarde, de gran manera, Padre. Que le des la unción de tu Santo Espíritu, Padre. Gracias, Dios mío, porque sabemos que tú en esta tarde nos vas a hablar, Dios mío. Gracias y gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, quiero decirles que como yo sé que han estado orando por mi hija está muy bien. Y que como vuestro pastor es un pesado, estoy yo aquí otra vez por él. Pero de verdad que estoy como un niño, porque hasta me han comprado unos zapatos. Normal, o sea que estoy gozando. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Bueno, os voy a contar la historia. Tienen que tener paciencia. Porque a lo mejor este se ha llevado el reloj con la picardía, porque a lo mejor me tiro más de la cuenta. Pero si vosotros veis que me tiro mucho tiempo, vosotros lo hacéis así. Y
si yo veo que estáis aplaudiendo, que estáis gozando, pues yo sigo. ¿Vale? Porque aunque no haga falta mucho gritar, pero vosotros gozáis en el nombre del Señor. Os quiero contar qué clase de problema tiene este rey que promete no entrar en su casa. Es más, promete no dormir en su cama. Fijaros bien. Tercero, promete no dar sueño a sus ojos. Ya está bien, ¿eh? Cuarto, promete ni parpadear. Vamos a ver quién se puede quedar 10 minutos parpadeando. Es fuerte. Dice, pues no voy a subir a mi casa, ni voy a dormir en mi cama, ni voy a dormir, ni voy a parpadear. Pero eso, ¿durante cuánto tiempo? Dice, hasta que halle una morada para Jehová. O sea que el reto era muy fuerte, ¿vale? Porque vamos a ver el problema que tiene y que ha tenido y que ha existido en Dios. Quiero hablarles del principio. Cuando Dios estaba solo, yo voy a decir palabras que a lo mejor la palabra esa es la grandeza. Si usted la entiende, es cuando tiene que aplaudir y tiene que gozarse. Cuando Dios estaba solo, cuando Dios no tenía nada, no tenía ni estrellas, ni universo, ni galaxias, no tenía nada, Él ya era. Es decir, os voy a decir de otra forma porque os habéis gozado. Dios no necesitaba tener para ser. Y no tengo nadie a mi alrededor. Y empezó a hablar. Uy, cuando Dios habla, tiene un grave problema. Porque Satanás cuando habla derrumba. Nuestro Dios cuando habla crea. Por eso es que Dios habla de cuando en cuando. Mi alma te alaba. Porque si estuviera siempre hablando, siempre estuviera creando. Porque Él habla una sola vez y se acabó. Y dijo en cierta ocasión, bueno, pues me voy a hacer una casa donde yo vivir. Yo no sé cómo te ha imaginado el Señor, pero la Biblia dice que con sus tres dedos junta el polvo de la tierra. Que la tierra solamente es necesaria para poner sus pies. Yo gasto un 41 y en una losa de estas lo ocupo. Pero la tierra tiene 6.500 millones de kilómetros cuadrados. 6.500 millones de kilómetros cuadrados, dice. Y esos 6.500 millones de kilómetros cuadrados los necesita el Señor para poner sus dos pies. Vamos a ver, te lo voy a explicar de otra forma. Es como si cogiera un avión de polo a polo, del polo sur al polo norte, y decir, quiero recorrerlo, ¿vale? Se tiraría un par de días recorriendo de polo a polo. Pues así parece ser que desde el talón al dedo gordo del Señor, un avión tenía que recorrer dos o tres días. La Biblia dice que en el hueco de su mano están todos los mares. Mi alma te alaba. Y que en los cielos se sienta. Que todos los cielos son como su trono, su silla. Y que las nubes son el polvo de sus pies. Imaginaos cómo es nuestro Dios. Pero es tan pequeño que viene a la iglesia de Motriz y se sienta por aquí con nosotros. Porque les voy a decir a ustedes una cosa, ¿eh? ¿La digo? Su grandeza no le envanece. Su grandeza le humilla ante todos nosotros. Hay personas que no teniendo tanto, dice, yo no me pongo al lado de aquel, porque yo soy más señor de aquel, ni me pongo al lado de aquel, porque tengo más dinero que aquel. Pues nuestro Dios, teniendo toda la grandeza, dice, me voy delante de aquel que no tiene nada, porque a mí la grandeza me humilla, y la humildad es mi grandeza. ¡Aleluya! ¡Qué gloria!
Bendecido sea su nombre. Es tremendo, nuestro Dios, tremendo. Mira si tiene grandeza, que dijo, bueno, ¿y qué hago yo ahora con el sol y con las galaxias? Pues bueno, pues me voy a crear ángeles, arcángeles, serafines, querubines. ¿Y para qué lo hago? Dice, para que canten para mí. Fijaros bien, los ángeles salieron tan perfectos, a ver si pillan el detalle. Que hasta el querubín protector lo creó como el sello de la hermosura. ¿Cómo crearía un ángel? Que nosotros vemos un ángel y nos da una taquicardia que nos morimos. Un ángel, ¿eh? Y un querubín con sus alas. Y un arcángel. Pues estaban tan llenos de gloria que cuando ellos se crearon, se vieron a sí mismos y dijeron, ¡guay, qué guapo eres, Miguel! ¡Anda que tú, Rafael! ¡Anda que tú, Gabriel! Pero cuando se quedaron mirando en el trono, dice, ¡pa guapo él! ¡Pa santo él! ¿Qué es lo que quiero decir, iglesia de Motril? Que uno resplandece mientras Dios no está. Pero cuando está, le decían los ángeles, ¡no! ¡Nosotros nada! ¡El guapo es él! ¡El santo es él! ¡El puro es él! ¡El glorioso es él! ¡El magnificado es él! Bendecido sea su nombre. Porque le hizo los ángeles para que le dieran la gloria y la honra. Ya veréis el problema, ya veréis. Vosotros me vais ya, al final vais a salir irritados. Palabra de honor. Pero Satanás, que Jehová lo reprenda. Ah, que aquí tú eres el centro de admiración, que todo el mundo te da a ti la gloria. Y a mí nadie me da la gloria. Se rebeló. Porque todo el que quiere ser el centro de atención se revela. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando hay un pastor que quiere solamente ser el centro de atención, como las ovejas no le siguen, se rebelan contra las iglesias. ¡Aleluya! Como haya un líder que no le estén adorando todos los días, quiere ser mejor, se rebelan, y es que tienen el síndrome luciférico. Son síndromes luciféricos. Pero la iglesia de Motril tiene el síndrome cristológico. ¿Sabes? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué tiene el síndrome cristológico? Porque a él le dijeron demonio y no se espantaba. Le decían borracho y no se espantaba. Le dijeron ladrón y no se espantaban. ¿Sabes por qué? Porque sabía que él era el más grande de todos. Aplaudele fuerte a tu Dios, por favor. ¡Qué gloria, hermano! Y Satanás dijo, me voy a llevar la tercera parte de los ángeles. Te voy a quitar la gloria que tienes. Mira. Mira Satanás lo que quiere, quitarle la gloria a Dios. Te voy a quitar la gloria que tienes. Y en esa casa que te has hecho, te voy a meter la ruina. Porque eso es lo que quiere el demonio, ¿eh? Meter la ruina dentro de la iglesia. Cuanto más se lleve, mejor. Cuanto menos le den la gloria, mejor. No ir al culto, quiere meter la ruina dentro de la iglesia. Ahora voy a decir una palabra. Que Jehová lo reprenda en esta noche. Y dijo Dios, ah, que te has llevado la tercera parte de los ángeles, pues ahora me voy a hacer un cachico de tierra. Me voy a hacer otra casa. Y dijo Dios, sea la luz. Y quiero árboles frutales. Y el segundo día salieron los árboles frutales. Y el cuarto día, como voy a estar yo, que salgan los soles. Y dicen los astrofísicos que salieron 100 millones de soles. Y que salgan galaxias para que yo pueda pasear. Parques. Y salieron 1.000 millones de galaxias. Mi alma te alaba. Y cada 1.000 millones de galaxias tenía 30.000 millones de estrellas. Y cada 30.000 millones de estrellas, 1.000 millones de galaxias, a cada una las llamaba por su nombre y no se equivocaba. Pregunto yo, iglesia de Motril, aquí va la sabiduría. Si
Si él no se equivoca en 1,000,000,000 de galaxias con 30,000 estrellas, ¿cómo no te va a conocer a ti, pequeña partícula de polvo blanco? ¡Dios te conoce! ¡Dios te conoce! Alabado sea el nombre del Señor. Y te voy a decir otra cosa más grande. ¿Cómo es posible que 1,000,000,000 de galaxias, 30,000,000,000 de estrellas y que nadie se choque con nadie? Me da ganas de bajarme y de brincar. Nadie se choca, ninguna estrella se choca. ¿Saben por qué? Porque cada estrella respeta su órbita elíptica. Pero cuando alguna estrella es una mala sombra que quiere ser una estrella, se estrella con otras. Así hay muchos cristianos que cuando no quieren respetar su sitio, lo que hacen es chocarse con otros. Pero eso no son estrellas, son novas desprendidas de una estrella que pronto caerá. ¡Gloria a su nombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y dijo, no, pero quiero más. Ahora quiero que me canten. ¿Y qué quieres? El quinto día que se hagan las aves. Salieron los cúrdicos, los córnidos, los frígidos, los estúrdidos, los lábidos, los híbridos, los falcónidos y los catártidos. Y dijo, quiero más. Que ahora quiero que hagan seres vivientes. Y salieron los fócitos, los crustáceos, los moluscos, los hipodermas, galiformes, 26,000 especies. ¿Y eso por qué? Pues el Salmo 148 lo dice: alabad a Jehová desde los cielos, alabad en las alturas, toma Satanás, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotras todos sus ejércitos, alabadle el sol y la luna, alabadle vosotras todas las infinitas estrellas, alaben los cielos de los cielos, las almas que tal son los cielos, alaben el nombre de Jehová porque él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada, alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos, todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes, los collados, los árboles de fruto, todos los cedros, las bestias, los animales, los reptiles, los reyes, los príncipes, los pueblos, las doncellas, los jóvenes, los ancianos, todo lo que respire. Satanás, me has quitado la adoración de los ángeles, pero ahora me alaban hasta los monstruos marinos, hasta la nieve, el granizo, el vapor, los montes, los frutos, los collados. Y dijo Satanás, y ahora me voy a hacer, dijo el Señor, me voy a hacer un hombrecillo y voy a tener una compañía, ya que tú no has querido ser amigo mío, pues me voy a hacer un hombre. Y existe un hombre llamado Adán. Y aquí voy a decir una palabra para mayores de 18 años. Espero que ustedes entiendan la gran capacidad que tiene nuestro Dios. Hacia el hombre y viene un animal melenudo. Y le dice, Adán. Dice, ¿qué quiere el Señor? Dice, ¿cómo se llama ese? Dice, ese león. Dice, ajá. Y aquel de cuello grande... jirafa, dice, ah, vale. ¿Acaso Dios no sabía cómo se llamaban los animales? ¿Sí o no? Pero es que Dios le da tanta grandeza a un hombre que no ridiculiza a nadie. Su sabiduría no te arrolla para ridiculizarte. Su sabiduría te da grandeza. ¿Y ese cómo se llama? Señor, ese se llama hormiga. Dice, ah, vale. Dice, y desde el nombre que le puso Adán a los animales, así es su nombre. Y todos los días, Adán adoraba a Dios. Satanás estaba muy enojado. Dice, no puedes tener otro altar en la tierra, te lo tengo que quitar. Fijaros bien, si no es para chicharrarse, ¿eh?
Yo voy a predicar hasta que pueda, ¿eh? Porque cuando me esfuerzo mucho me duele en la espalda. Pero voy a predicar hasta que pueda. Fijaros bien. Hace pecar a Eva. Y cuando le hace pecar, le dice Satanás a Dios: ahora ya te puedes marchar de aquí, ¿eh? Lárgate. Porque donde hay pecado tú no puedes estar. Fuera, te he echado de los cielos. Y ahora te he hecho de la tierra porque mando yo. ¡Han pecado! ¡Fuera de aquí! Parecía ser que Dios se marchaba del Edén. Me tengo que marchar. Ahora los lobos se comían a las ovejas. Las ovejas huían. Toda una matanza. Satanás gozando. Porque donde hay ruinas, divisiones, quimeras y contiendas, Satanás es el que goza. Pero donde hay paz y tranquilidad es donde reina la santidad de Dios. Voy a decir una cosa para mayores de 18 años. Dile: mantén la paz en la iglesia para que reine Dios en cada casa. Yo no quiero que se vaya Dios de mi casa. Ay, voy a terminar poquito, sé si ustedes no me siguen. Miren ustedes, y dijo Dios, le dijo Satanás: ya no tienes a nadie, no tienes a Adán, no te da la gloria, los ángeles no te dan la gloria, los monstruos marinos se comen, los leones se comen unos contra otros, ya nadie te da la gloria, ni la sabes. He corrompido la tierra. Y dijo Dios: vamos a ver quién puede, tú o yo. Ya verán ustedes dónde nos va a enlazar esta aventura. ¿Están dispuestos a correrla? ¡Amén! Es una aventura de Indiana Jones. ¡Amén! Así que si ustedes se atreven, cójanse conmigo de la mano. ¡Amén! Nació Caín, labrador de la tierra. Y nació Abel, que era pastorcito en ganado. Y la Biblia dice que Abel le trajo una ofrenda. ¿Le trajo qué clase de ofrenda? No se la traía. ¿Y con qué clase se la trajo? De verdad, si no es para tener sensibilidad en el corazón. Que dijo Dios: ya tengo un amigo, bajo allí donde está la ofrenda. Le entregó un cordero. Pero se lo entregó con tanta gratitud que dijo, miró Dios a Abel y le gustó más a Abel que el cordero. Dice: ya tengo un amigo, me bajo a él. Porque Dios no busca tu aplauso, busca tu persona. Aleluya. Díganle un fuerte gloria a Dios. Busca tu persona. ¿Sabes lo que le dijo Dios a Satanás? ¿Has considerado a mi siervo Job? No dijo: ¿has visto lo que tiene Job? Tiene 7000 ovejas, 500 yuntas de bueyes, 3000 camellos. No dijo eso. Dijo: ¿lo has considerado su persona? Porque Dios considera tu persona. Te voy a decir una palabra que es para aplaudir. La gente no te mirará por nada. Como el hijo pródigo, que no le miraron por nada y le pusieron a apacentar con cerdos y a comer con cerdos. Pero el padre que estaba en el cielo, cuando volvió a la casa, dice: tú a comer con cerdos nada, tú a comer en la casa de tu papá. Porque Dios respeta a tu persona. Que Jehová reprenda a todos los demonios en esta noche. Que los reprenda Dios. Y cuando, hermanos, Dios tenía un amigo, Satanás se cintó en Caín y le dijo: mátalo, que ya tiene Dios un amigo, mátalo. ¡Mátalo! ¡Que no tenga a nadie! ¡Que no tenga a nadie! Fijaros bien el problema que tiene Dios. Se levantó Caín y mató a Abel. Os lo digo, no os vais a enfadar conmigo. Hay personas que cuando no son el centro de atención de la iglesia, se levantan contra otros para hacerle daño. Amén, amén, amén. Se lo voy a decir otra vez. Hay personas que cuando no son el centro de atención de la iglesia,
son como Caín que dicen, ves que no te hace caso, si es que a ti no te hacen caso, si tú eres el pupa de la iglesia, si a ti no te saluda nadie, si es... y entonces dice, a matar, a guerrear, y te ponen las pinturas de... Y el Antonio, que negro que eres, y eres lleno de guerra, porque a ti no te han dicho ni buenas tardes, ni buenos días, ni te han puesto un lugar bueno. Pero te está utilizando Satanás para que el otro no adore a Dios. Pero en esta tarde le quitó la vida. Dile al que tienes a tu lado, no seas Caín. Y no seas Caína. El alma alaba a Dios. En Motril queremos que haya amigos de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? ¿Cuántos? ¿Sí? ¿Sí o no? Pero bueno, voy a seguir corriendo. Pero Dios dijo, vamos a ver quién gana, Satanás. Me destruyes a Abel, me destruyes el cielo, me destruyes la tierra, vamos a ver quién gana. Y cogió a Sem, a Noé, a Matusalén, a Lamec y a Noé. Y le dijo, Noé, me juntas. Si me juntas, te salvo. Te hago una barca. Y lo primero que hagas es un altar y yo estoy contigo. Dice, te junto. Dice, pues ala. ¡A la barca! Gloria al nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Y dijo Satanás, no puede ser. Hay que destruir la descendencia de Noé. Porque Noé le da la gloria. Y cogió a las hijas de Dios y a las hijas de los hombres y emparentaron. Se mezclaron y salieron gigantes. ¿Saben ustedes? Que Satanás quiere romper la iglesia cuando hay una mezcla de carne y del espíritu, de pecado con la santidad. Y le dijo a Dios, márchate, que aquí no tienes nada que hacer, que se han mezclado todos. Pero Dios seguía empeñado, se fue a Ur de los Caldeos y cogió a Sem, a Fasar, a Sala, a Jeber, a Peler, a Reú, a Seruj, a Narcor, a Taler, a Abraham. Y le dice, oye viejo, ¿qué pasa? ¿Me juntas? Si me juntas, hasta tu mujer da a luz. Esto es fuerte lo que quiero decir. Dice, hombre, si me hubieras pillado con 20 años, pero ahora que tengo 75, y encima de todo, la sala es estéril. Es que tengo un problema grande, tú sabes lo... Si tú me juntas, tus problemas no son problemas para mí. Voy a decir una palabra, aunque me la tome la mano. Dice, si yo visito la vieja da a luz. Sienten la visita que viene de Dios. Pero cuando una iglesia, hay iglesias que le dicen, pero si es estéril, si no vale nada, si ese cristiano no vale, claro, no vale porque le está tratando la mano de un pastor, la mano de un apóstol, pero si lo visita Dios, esa persona cambia. Que tiene a tu lado, te hace falta una visita de Dios. Dígale fuerte aleluya, por favor. Y lo digo como dice el texto original. ¿Sí o no? Dice, y Jehová visitó a la vieja y parió. Yo digo en esta tarde, Jehová visita a Motril y va a parir gloria. Gloria, 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 oh, hay aquí una gloria terrible, hermano.
oración, santo de Dios. Deja que Él te visite. Toma asiento, que aquí hay mucha gloria de Dios. Hablar en lengua, hay mucha gloria de Dios, hermano, hay mucha gloria. Es que Dios está visitando. Esa torre va a camasar y la forma de una manazada va a estar en el ministerio del patrón. El Espíritu Santo está aquí. A Jacob, y Jacob cogió cuatro mujeres, Lea, Raquel, Zilpa, Bila, y nacieron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Issacar, Zabulón, José, Benjamín, Gad, Aser, Neftalí, Dan. Y por primera vez Dios tenía un pueblo. Ahora lo que les voy a decir, palabra de Dios, que merece un aplauso. Si no os queréis levantar, no os levantaros tanto que a lo mejor os molestáis. Pero el aplauso sí. David, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Issacar, Zabulón, José, Benjamín, Gad, Aser y Neftalí. Se levantaban por la mañana y decía: Padre, te damos gracias por tu presencia. Llegaba al mediodía y decían: vamos a orar por los alimentos. Y llegaba la noche y presentaban la noche. Y el Padre desde el cielo decía: ya tengo pueblo, Satán. ¡Aleluya! ¡Satán! ¡Ya tengo pueblo! ¡Oh, gloria! Pero lo más grande viene ahora. Pero Satanás decía: pero si Rubén le ha quitado la mujer a su padre. Leví y Simeón son almas de iniquidad. Issacar representa el cabeza de asno, que es un cabeza de burro. Zabulón le gusta el materialismo. Y José, la rama fructífera. Pero Benjamín es un lobo arrebatador. Y Gad es una cierva suelta. Aser le gusta estar entre los puertos. Y Dan es una serpiente junto al camino. Cada uno tenía un carácter diferente. Dice: ya lo sé, uno es lobo, otro es serpiente, otro es un borrico, otro es un pecador, pero son mis hijos. Cada uno de nosotros tenéis un carácter diferente, pero ahí va la expresión, pero somos hijos del mismo Padre que está aquí. Pero en esta tarde quiero decirte que la iglesia de Mogrín ya no va a hacer
no, si le queda un poquito de sangre en las venas, esto es para llorar. Un hombre se acercó a un monte y en medio de una zarza le dijo una voz: Moisés, Moisés, se lo voy a explicar a mi forma. Moisés está, y estaba diciendo Moisés, pero ¿qué haces ahí tú? ¿Qué haces ahí? Pero si tú tienes que estar en el cielo, rodeado de gloria, ¿qué haces tú en una zarza? Aquí me tiene mi pueblo que no me quiere dar la gloria. Me ha robado Santa Gloria en el cielo, me lo ha robado en el huerto, me la ha robado con la descendencia de Noé, me la ha robado con los hijos de Jacob y me tienen en una zarza. ¡Sácame de aquí, Jacob! ¡Moisés, sácame! ¿Cómo te puedo sacar? Dicen, una ofrenda, que cojan cuatro zarcillos, pieles de carnero, de tejones, mi alma te amaba, padre. Nada más que de eso te falta, eso solo. Y os prometo que yo voy con vosotros todos los días. Hicieron una ofrendica, hermanos. Cogieron lavacro, un altar, un tabernáculo. Y cuando levantaron el tabernáculo, Dios bajó en medio del pueblo. Por primera vez Dios ya tenía una casa. ¡Aleluya! Ay, cuando Dios va en medio del pueblo. Ay, cuando Dios va en medio. Yo no sé si ustedes lo sabrán, pero sé. Hice una empresa grande. Dijo, sácalos, Señor, que son casi 4.000 personas. O 3.000. 3.000 personas para desayunar. 3.000 personas para comer. 3.000 personas para cenar. ¿Cuántos biberones, Señor? Y el colesterol y el azúcar. No te ocupes de eso. Yo seré Jehová su sanador. 40 años se tiraron desayunando sin que le faltara ni una taza de café. 40 años comiendo sin que le faltara un plato de comida. 40 años cenando sin que ningún niño se acostara llorando sin cenar. Y más te voy a decir, dice, andaron 40 años ni aun la correa de sus calzados que era de espanto se rompió. Dice, porque yo cuidaba hasta la correa del calzado de sus zapatos. ¿Y todo eso por qué? Porque Dios estaba en el pueblo con una tienda de campaña. Inglés Motril, si Dios está en Motril, no hay demonio que haga que falta. Si no seguís aplaudiendo, no tenéis sangre en las manos. Escucha, querían agua, querían pan, querían carne, codornices, no había fiebres, no había angina, no había azúcar, no había colesterol. ¿Saben por qué? Porque Jehová era su sanador. Estaba Dios allí. Por primera vez tenía casa. Pero Satanás va muy enojado, ¿eh? ¿Qué hora es? Ya sí tengo que decir qué hora es porque ya es muy tarde. Así que ya veo que se le abre a alguno la boca. Grande, gloria a Dios para siempre. Pero bueno, me quedan otro poquito más. ¡Amén! Que si me quedo aquí no entramos en el mensaje que he leído. Aunque tienes un tabernáculo. Se fue a las 13 cautividades. ¿Sabes lo que hizo Satanás en 13 guerras? Le quitó el lavacro, el altar, en los panes de la proposición. Se llevó el arca, hundió el tabernáculo y le dijo Satanás a Dios: ¡márchate del pueblo! ¡Te he ganado la vez de la guerra! ¡Ya no tienes casa donde reunirte con ellos! ¡Fuera de aquí! Pero dijo Dios: vamos a ver quién puede más, tú o yo. Y cogió y se fue a Belén, y de Belén a Moab, y de Moab se fue a Boz, y de Boz a Rut, y de Rut a Isaí, y de Isaí nació David, y de David nació Salomón. Salomón entra en el trono y en 13 años hace su casa. Atención, que ahora vais a entender el texto que he leído. En 13 años hace su casa.
pórticos de columnas, la casa del bosque, el trono de cedro, reedifica Irán, Hamar, Soba, Tadmor, Betorón, Balaam, Jerusalén. Y cuando va a heredar su casa, los sacerdotes se ponen a la escalinata, las doncellas tocando, el pueblo en fiesta. Salomón, sube a tu casa, goza de tu casa. Goza de tu casa buena. ¡Crece! Alabado sea su nombre. Fuertes aplausos mientras me echo un trago de agua. Fuerte aleluya, por favor. ¡Aleluya! ¿No, cuántos quieren ser en la casa de Dios? ¿Cuántos, cuántos, cuántos? Hay que pocos. ¿Cuántos, cuántos, cuántos? Levanta la mano, salúdale a Dios. ¡Salúdale! ¿Sabes lo que hizo Salomón? Construyó la casa, construyó el templo, y Dios bajó de nuevo con su gloria. Ya tenía de nuevo Dios la casa. ¿Se quedaría quieto Satanás? ¡Qué borde! Tuviera por aquí una gallá, era para pegarle en los sesos. Señor, lo reprenda. Cuando todo el mundo lo adoraba en el templo de Salomón, cogió Nabucodonosor en el 587 y dice: corre a Jerusalén y destruyelo, destruye el templo para que se vaya Dios de ese mundo. Y entró en el 587 y lo profanó Nabucodonosor. Ya no tenía Dios casa. Menos mal que en el 538 un hombre llamado Zorobabel reconstruye de nuevo el templo, y otra vez Dios baja al templo. Porque necesitamos gente que reconstruya la casa de Dios. Cuando se reconstruye, de nuevo, en el 168, Sirio Antíoco lo profana. Pero de nuevo de profanarlo, y Dios se tiene que ir, en el 165 estalla la rebelión de los macabeos. Se limpia el templo y Dios otra vez vuelve a su casa. Y arriba te alaba, Padre. Ya tenía casa. Pero después, en el 63, el general Pompeyo entra en el templo, sacrifica una puerca y Dios se tiene que ir. Y entra en escena el mejor, Jesucristo. Y cuando entra en la escena, se va al templo y dice: ¡ay! La casa de mi padre. La casa de oración la habéis convertido en cueva de ladrones. ¿Cómo podré estar yo con Motrín? Aquí va, hermanos, porque esto es muy grande. Maestro Tonka, ¿sabes lo que dice el libro de Proverbios? Si aquí no tienen sangre en las venas, si aquí no se rompen llorando, no se romperán jamás en la vida. ¿Sabes lo que dice el libro de Proverbios? Capítulo 8. Hay una pregunta que dice: ¿por qué lloras? Sabiduría. La sabiduría, dice Pablo, que es Jesucristo. Dice: ¿por qué lloras? Si tú estabas en el principio creando, si tú estabas en la eternidad creando, si tú creaste los ángeles, los arcángeles, los caminos, ¿qué es lo que buscas? Sabiduría entre los caminos polvorientos. ¿Qué buscas? Y añade, dice, la sabiduría es que quiero habitar con los hijos de los hombres. No le habéis dado la importancia. Es que quiero habitar junto a Motrín. En sus casas que les da el gobierno, en su sillón roto, en la televisión que no va, en los pelos que se están engarrufados por las mañanas, que no hay quien las vea, que hay que presionarse, pero me cantan una alabancinga yo, y yo quiero habitar con ellos. Ya, 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 pero es que te han destruido los cielos, te han destruido el huerto del Edén, te ha destruido la descendencia de Noé, la descendencia de Abraham, te han quitado hasta los templos. Por favor, haz algo, Padre, que quiero habitar con ellos, que quiero irme con ellos. Dice: bueno, voy a ver lo que puedo hacer, dijo el Padre.
cogeré el cuerpo de los patriarcas. Y buscó a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Rubén, a Leví, a Judá, a Salomón. Y dijo Satanás, a todos los he manchado para que no los puedas utilizar como templo. Bueno, pues cogeré entonces a los jueces, a Oponiel, a Od, a Sangar, a Débora, a Jai, a Toda, a Sansón, a Elón, a Iván, a Jepté. Y dijo Satanás, a todos los he manchado para que no sean tu templo. Bueno, pues iré a los reyes, a Saúl, a David, a Salomón, a Roboán, a Abías, a Josías, a Jotán, a Caza, a Ocosías. Y dijo Satanás, a todos los he manchado para que nadie sea tu templo. Pues miré a los profetas, a Elías, a Eliseo, a Elías, a Samuel, a Natán, a Jeremías, a Malaquías, a Joel. Y dijo, a todos los he manchado para que no sean tu templo y la sabiduría acabada, que quiero estar con Motril. Búscame algo, que quiero estar con Motril. Que quiero estar con Motril. Y un profeta llamado Isaías dijo, no te preocupes, sabiduría. Una virgen concebirá y dará un hijo, llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Padre fuerte, tu Dios, por favor. Más fuerte, más. El poder de eso, más fuerte, a ver ese tambor. A ver ese tambor, maestro. ¡A fuerte el aplauso! ¡Dios con nosotros! Siéntate atrás. Y ahora te vas a pasmar. Porque yo ya estoy terminando. Cuando Jesús va al Jordán. Dios mate la base. Esto es para brincar de la. Esto sí, verdad que es para brincar de la silla, para tirarse del cabello. Mira, para gozarse ya. Para remolcarse por el suelo. Y cuando lo ve, el Bautista le dice, y en él ha visto la gloria del Padre. Callar, 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 que se lo voy a decir yo. La palabra habitar no nos damos cuenta nosotros. Pero en los términos originales griegos, la palabra habitar viene del griego esquedeo. A ver si la pillan. ¿Saben lo que estaba diciendo Juan el Bautista? Dice, en él esquedeo la gloria del Padre. ¿Saben lo que estaba diciendo? La palabra esquedeo es tabernáculo. Y estaba diciendo, he ahí el nuevo tabernáculo de Dios sobre la tierra. Has podido con el tabernáculo de Salomón, de Zorobabel, también de la rebelión de los Macabeos. Has podido con la descendencia de Noé, con la de Adán. Has podido con la descendencia de Abraham. Pero métete con el nuevo tabernáculo, ¡venga! Porque hay que hundirlo. Porque si no hundimos a este tabernáculo, se lleva el botín. Se lo llevó. Se lo llevó al desierto. Y le dice, si eres el hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo le dijo, ¿qué te piensas? ¿Que soy Adán? ¿O que soy el templo de Salomón? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué le dicen a los demonios? ¿No le gusta el pan? ¿No le gusta el pan? Pues vamos a darle la gloria, porque así dándole la gloria, se marchará. Se irá al cielo y los dejará y motín para nosotros. Dice, todo esto te daré si postrado me adoraras. Y ya se enfada y le dice el Señor, ¡Sata! 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 ¡Sata, Sata! ¡A tu Dios adorarás! ¡Y a él solo servirás! Cuando va a morir,
le dice a los discípulos, me voy a Jerusalén a morir. Satanás se frota las manos, dice, ya se muere. La nueva casa de Dios ya no va a haber, ya se va a morir. Dios se va y morir para nosotros. Pero Dios se lo lleva a un monte. Atención a esto, que esto os va a gustar que para qué. Esto viene como la miel del paladar. Y dice, ¿quién dice los hombres que soy yo? Dice, uno el profeta, el otro que eres Jeremías. Y Satanás decía, se va a morir, si lo van a matar de aquí, nada. Déjalo que digan lo que digan. Dice, ¿vosotros quién decís que soy yo? Y dice el Pedro lo nuestro. Dice, ¿tú? Yo sé quién eres tú. ¿Quién soy yo, Pedrolo? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y le dice el Señor a Satanás en el oído, ¡Satanás! ¡Pedrolo! Esto no te lo ha revelado en mi carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo, y para que Satanás lo oiga. Aunque me voy a morir, sobre esta verdad edificaré mi nueva casa. ¿Cuál es la nueva casa? ¿La iglesia de Motril? Y dijo Satanás, pues a eso los puedo yo. Al pastor puedo con él, a los ancianos puedo con él, pero el Señor le dijo, yo seré el fundamento de esa casa, Satanás, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Eres casa de Dios? ¡Amén! ¿O todavía te tiene el maligno manipulado? Yo en esta tarde quiero ser la casa de Dios. ¡Amén! Cosa, y de verdad que ya no me queda voz, pero de verdad que es para aplaudir a, pero a jarrapellejo como lo hacéis vosotros. Porque el que no aplauda, perdonadme, que es un tipo de... Está muriendo en la cruz. Satanás dice, ya está muriendo, ya se muere. Y le dice a la muerte, ¡aguijoneado! Y a Cejalín por todos los sitios dice, no hay persona humana que le mate. ¡Aleluya! Y dice, es que nadie me quita la vida. ¡Aleluya! Soy yo el cuerpo. Ahora viene lo gordo y con esto ya me quito de aquí. 3 días muerto. Y Lucas escribe los hechos de los apóstoles. Lucas es médico. Y un médico certifica una muerte, pero nunca ha certificado una resurrección. ¡Amén! Aquí voy a deciros una cosa. Aquí vais a hacer una cosa que vais a ser tal como muelles. ¡Aleluya! Y dice Lucas, ¡aleluya! Es verdad que lo habéis matado. Es verdad que lo habéis crucificado. Pero bajo el determinado consejo de Dios. Pero dice Lucas, escribe, dice, pero él se levantó suelto los dolores de la muerte.
mi alma te alaba, Padre. Suelto los dolores de la muerte. ¿Qué quieres decir, Lucas? Porque nos tienes que decir que por primera vez la muerte tiene un dolor. Sí, claro, soy médico y nunca he visto la muerte quejarse. He visto que todos se quejan cuando viene la muerte, pero ahora estoy oyendo en el quirófano a la muerte con dolores. Suelto los dolores a la muerte. Y cuando dices suelto los dolores a la muerte, Lucas, especifica mejor qué clase de dolor tiene. ¿Tiene dolor de muelas? ¿Amitalitis? Dice, no, Antoñico. Odinastou o tamatou. En el griego viene. ¿Saben lo que es odinastou o tamatou? Esto lo van a entender las mujeres mejor que los hombres. Dice, por primera vez oigo a la muerte con dolores de parto. ¿Sabes lo que estaba diciendo la muerte? ¡Ay! ¡Ay! Y médico le decía a la muerte, ¿qué te pasa? Dice, que estoy pariendo la vida. Y como aquí se está edificando la casa de Dios,
una alabanza, pero de guerra, de danza, y que todo el mundo lance la presencia de Dios. Ha sido un placer estar con vosotros. Mañana me marcho.